Good morning, good morning. How are you guys? Good morning. Hi, how are you, Sajild? Fine, con sueño. Yeah, I got you, honey. Sí, la comprendo, no se preocupe. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Let's get started. Today it's Friday, February 25th. 2022. We are in class number 3, okay? So we're still in the section 1 and we have, it's nice to meet you, right? Todavía estamos bajo ese tema. Let's continue. I have a practice for you guys. Tenía una práctica para ustedes, pero la vamos a hacer hasta que ya se conecten más. So let's get started with the verb to be. Let's see, we got the verb to be, we have the information. Listen carefully to my pronunciation. Necesito que escuchen cuidadosamente mi pronunciación porque luego voy a poner a leerlos a ustedes esta misma información, okay? So it says, the verb to be is used to say something about a person, thing, or a state, to show a permanent or a temporary quality, a state, job or occupation, and nationality. Look at these examples. I am 30 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. All right, that's it. That's all you need to know, the pronunciation. So for that, I'm gonna ask somebody to read the information. Voy a pedirle a alguien que pueda leer la información. All right, so let's check. Let's start with Marvin Daniel, please. Léeme la información. Ajá, Marvin, are you there? Your microphone. Puede repetirme, amigo. Estaba viendo otra unas páginas para escribir. Yeah, it's okay, don't worry. Este, necesito que lea esta información, Marvin. Are you there? The verb to be is to say something about a person. Mm-hmm. It, or start to show a permanent. Uh-huh. Or temperance, cardi state, or a scope, passion, uh-huh. And naturally, look, just explain. Okay, thank you, Marvin. I'm gonna tell somebody else to read the examples. Le voy a pedir a alguien más que lea los examples. Muchas gracias, Marvin. Repeat after me, Marvin. Estate. Occupation. Occupation, excellent. Very good, sir. Thank you. Now, excellent, Marvin. Let me tell you, very good reading. Excelente. Cuando ustedes están aprendiendo un idioma, tienen que hacer lo posible por leer la information in English, right? No esperar a que se les diga en inglés, sino que tratar de entenderla un poco en inglés y saber pronunciarla. Así como en el caso de Marvin, ahorita hizo la lectura, all right? And that's correct. Let's go with the examples. Ahora vamos con los ejemplos. Solo son 3 sentences. Let me check David Del Cid, please. Tell me the examples. Okay. I am 13 years old. We are friends. Sonia is Salvadorian. Exactly. That's correct, sir. Thank you so much. All right. There you have it. I hope you have this information. Espero que hayan tomado apuntes de esta información porque es probable que el lunes les pregunte, right? What is the verb to be, you guys? ¿Qué es el verb to be? ¿De qué trata? ¿O de qué se habla en el verb to be? Okay? Let's continue. Verb to be. Ahora sí, tenemos la affirmative. Full and short. Cuando decimos full, se refiere a la forma larga, long form. Right?
en algunos libros de lectura o en sitios de internet, ustedes encontrarán que dice long form. Entonces, desde ahorita les explico que la full form es lo mismo que la long form, ¿ok? La forma completa o forma larga, así se traduce, del verb to be. Primero sería I am. Miss Feather. Yes. Hay compañeros que no logran entrar, no sé qué le pasa al link. ¿Será que lo puedes reenviar al grupo? Fíjese eso, que yo no puedo, porque como docente no me dejan, ¿verdad? Pero sí puede uno de ustedes, no hay problema. Si quieren hacerlo uno de ustedes, pueden hacerlo. Right. Okay. Si lo tienen ahí en su correo. Ok. Creo que quizás la del internet está fallando, Xochitl. A veces puede ser eso. All right, déjenme. No había leído los mensajes porque no tenía el teléfono aquí. Ajá, son bastantes. A mí no me mandaron el link, solamente un comunicado. Really, Manuel, en serio. Es que el link es el mismo que nos mandaron desde el inicio. O sea, no cambia, es el mismo. Uh-huh. All right. Sí, es el mismo. No, no va a haber link por cada clase, sino que es uno solo para todas. All right. Thank you, Sajid, for letting me know. Gracias por avisarme, porque así también yo reporto eso de por qué no los deja entrar a todos. All right, guys, let's move on. Let's go with full and short. We have I am. That's the full form. Then we have am. Remember, am. La short form, en teoría, es más fácil, right? Pues no tenemos que pronunciarlo todo. Sin embargo, puede llegar a costarnos un poquito por la falta de práctica, pero vamos a intentar. I am, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, your, they are, their. All right, so there you have it. Voy de nuevo, voy a volver a decir la full form y la short form. Y luego les toca a ustedes solos. Full. I am. Am. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. Your. They are. They're. Okay? There you have it. Now let's go. Let's get somebody to practice. Let me see. Franklin Escobar, usted nos puede ayudar con la full form. Y Manuel Portillo, usted nos puede ayudar con la short form, please. Vamos a ir una Franklin, una Manuel. Ok, action. Sería I am. You are. You are. He is. Is. She is. She's. He is. Is. You are. Where. Aquí le hizo falta, Franklin. We are. Let me check. Ah, it's busy. Okay, it's okay. Creo que se perdió la conexión. No, I think he's over there, pero está ocupadito, creo. All right, so don't worry. All right, everybody, thank you so much, Franklin and Manuel. Let's continue with another pair. Vamos con otra pareja. Let's have Fátima de Paz. You are full form. Usted va a ser la forma larga. And David del Cid, usted va a ser la short form. Uno y uno, please. I am. You are. You're. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. You're. They are. They're. That's correct, you guys. Thank you. Excellent. Let's go with Wendy Herrera. Okay, listen up, you guys. Bye. Yo lo practiqué dos veces. Sus compañeros lo están practicando también, all right? Así que
van a ir pasando de último los que vayan entrando, ¿verdad? Prestemos atención. All right. Ya mi Arevalo lo hizo dos veces, la semana pasada. La clase pasada lo hice una vez y ahora ustedes lo están haciendo. Prestemos atención para que la pronunciation se nos quede. Al momento de participar, no va a ser necesario que yo esté interviniendo para ayudarles porque ustedes ya prestaron atención a la pronunciation. All right, hasta ahorita vamos súper bien. Let's go with another pair. Let me have Xochitl de Silva, please. You are full form, Xochitl. Usted va a ser la forma larga. And Wendy Herrera, usted va a ser la forma corta. Action. I am. You are. Aquí, Wendy. Am. Wendy, are you there? I am. Okay. Let's continue, Xochitl. You are. You're. Mm-hmm. He is. He is. She is. She is. It is. Is. We are. Were. You are. You're. They are. There. Yay, excellent. Thank you, girls. Bravo, very good. Now, you see, we got both pronunciations. Meaning, in North America, all right, or in United States, whatever you want to call it, como ustedes deseen llamarlo, se utilizan mucho las contractions, right? Entonces, nuestro oído tiene que afinarse con las contractions. Lo gramatical es la forma larga. Pero las contractions es lo que más se utiliza al hablar. Entonces, así ustedes no se sorprenden al escuchar a alguien que está hablando con pura contraction, right? Now, let me go with another one. Let's check. José Díaz, usted va a ser la full form, la forma larga. And let me check. Jorge Hernández, usted va a ser la short form. All right, action. José Díaz, are you there? ¿Me escucha, José? Tiene el micrófono apagado. Solo se está poniendo los audífonos, creo. Ok, excellent. Thank you, Sachin. Alfredito, a donde está el micrófono, toque ahí para desbloquearlo y que usted pueda hablar. Okay. Buenos días. Buenos días, good morning. Hola, ¿me escucho? Yes, sir. Claro que sí. Yes. Usted inicia con sí. La... Usted va a decir esto y su compañero va a decir esto. Luego usted continúa con todas las demás y así se van a ir turnando. Action. Bueno. Voy a intentarlo, amor. Va. I am. Sigo. Sí, bueno. No, vamos a esperar a Jorge. Okay, good morning. Good morning. Hi. You are. ¿Está bien? Yes. Your. Age is. Repeat after me. He is. He. He is. Mm-hmm. Exacto. Como si tuviera ahí. He. He uh-huh. Is. Uh-huh. Is. Is. Chay. Is. She is. She is. Mm-hmm. She's very good. It is. It's. It's. Mm-hmm. We are. We are.
Where? You are. You are. There. They are. There you go. Excellent, guys. Thank you so much. Gracias. Very good. Gracias. Both of you. Bueno, both of you. Excellent. Excellent. Very good. All right. Miren, no se preocupen porque hay teacher a la primera y no lo agarro, right? Claro que sí, lo van a hacer. Esto es de mucho uso, especialmente con el verb to be. Además de la pronunciation, el uso del verb to be, van a notar ustedes que esto es de mucho, de tener que utilizarlo constantemente para aprender. All right? Let's go. Very good job. Let's go with another pair. Let's listen to Manuel Rodríguez. You are the full form. Usted es la forma larga. Eric Sánchez, usted es la forma corta. Siempre vamos a trabajar con la misma metodología. Uno primero, luego otro. Action. Okay, good morning. Good morning. I am. Eric, your microphone. I am. You are. Aquí, Eric. Estamos en este, permítame, Manuel. Estamos en este cuadro, Eric. Su compañero inició diciendo, I am. Usted va a decir, ah. Luego vamos a continuar con you are, your. Iniciemos de nuevo, please, Manuel. Ok. I am. You are. Aquí, Eric. Am. Repeat. I am. Am. Exactly. Continuemos, Manuel. You are. You. She is. She. Exactly. She is. She is. It is. It's. We are. Where. You are. You are. They are. They are. They are. Repeat after me, they. Eric. They are. Very good job. Excellent. Thank you, guys. Now you see, you are handling it. Ya ven, ya lo pueden manejar. Excellent. Sorry, if you hear me a little bit horrible, my voice. Disculpa del caso si me escucha un poco ronca, right? Let's go with Daniel Hueso. Daniel, you are full form. Usted va a ser la forma larga. Let me check. No, usted va a ser la forma corta, Daniel. Y Francisco Guevara, usted va a ser la full form. Action. Recuerden, uno y uno, please. Apeguémonos a la regla que tenemos del cuadrito, ¿ok? Para que se nos quede más grabado. Action, Dani. Ah, no, comenzamos con Francisco. Usted es la full form. Daniel, usted va a ser la short form. Action. Good morning. Good morning, sir. Yeah. I am. Dani, your microphone. Su micrófono, Dani. Dani, apretá el micrófono, el icono del micrófono para que se active. Ahí está, ya está activado. Ok. Usted sería am. Am. Continuemos, Francisco. You are. Dani. Your. Your. A is. M is. He is. Como si tuviera ahí, Francisco. He is. She is. No, aquí Francisco, porque todavía Dani no nos ha contestado esto. Repeat after me. He. He.
Is. All right. Xochitl, right. ¿Tiene una consulta? Pero después que termine. Vale. Continuamos, Dani. Okay. Is. Mm-hmm. Very good. Let's go with Francisco. No apague su micrófono, Francisco, porque todavía nos falta. She is. Mm-hmm. She eats. Hit. Mm-hmm. Where? Uh-huh. You are. Where? They are. There. Excellent. Very good job. Thank you, guys. Hey. Now you checked. You're welcome. All right. Ahora logran ver, right? Ambas pronunciations. Practicándolo ustedes, eso es lo que necesito. Por eso es que yo siempre les voy a dar primero el ejemplo y luego espero yo que en el ejemplo ustedes presten atención para que luego lo hagan ustedes. Dígame, Xochitl. Solo para que quede en grabación. Carla Vanegas sí pidió permiso porque tiene un evento ahora a las 7 de la mañana, lo cual está atendiendo. Y David Najarro, que también es compañero en este horario, está bastante enfermo, lo tengo incapacitado. Solo para que quede en nota. Sí, está bien, Xochitl, no se preocupe. Muchas gracias por avisarme en realidad, right? Very good. Sí, porque otros días anteriores había visto quizás un número, un poquito más de alumnos. Entonces ya ahora... Me parece eso, ¿verdad? Me aparece un poco menos. Gracias, Xochitl. Así estoy pendiente yo también. Y ojalá que el otro compañero se recupere, ¿verdad? También, Febe, quedaron que iban a mandarle el link al compañero Fernando Díaz porque él se quedó sin teléfono celular. Ayer me confirmaron que iban a hacer eso, pero no lo veo conectado, me imagino que no le llegó el link. Es el... Disculpe, Xochitl, él es el que puso en el... En el chat box de WhatsApp que no podía entrar con el correo, ¿no es él? No, porque él se quedó sin teléfono, él no puede escribir. Me vino a notificar a mí y yo ayer reporté esa característica con él, que si me podían hacer favor de mandarle todo, pero al correo electrónico. Me dijeron que sí, pero no lo veo conectado, así que me imagino de que quizás no se lo mandamos. Regáleme el nombre, Xochitl, así paso yo un solo el reporte mismo. Fernando Alberto Díaz. Vaya, permítame, solo busco dónde anotar. Club Tecleño. Sí. Fernando Alberto. Alberto Díaz Acevedo. Ok. Vaya, Xochitl, voy a procurar hacerlo. Ahora, ya en privado con el sub, all right, para que él vea cómo pueden hacer los técnicos. Gracias, Xochitl, por recordarme. All right? Let's go with the verb to be, you guys. Tenemos estas sentences. Estas sentences son bien prácticas, pues, porque tenemos el verb to be como al principio, ya unido con el sujeto. All right? Tenemos aquí, I'm Jennifer Miller. All right? You're in my class. She's in our class. Estamos hablando de Jennifer. Right? Continuamos con eso. She's in our class. It's my math book. It's Miller. All right, antes de avanzar con esto, les voy a hacer una consulta. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Vamos avanzando un poco? Yes. Excellent, Xochitl. ¿Qué hay de los demás? Yes. Yo tengo tres tareas ya realizadas. Bravo, excelente, thank you. Sí, no les recomiendo que se queden atrás, all right? Sobre todo por los cambios que hemos tenido en el curso. Por ejemplo, ayer no pudimos ver clase, pero nos vamos a extender para el siguiente viernes. Es decir, que creería que la otra semana nos toca completita, all right, de clases. Pero, okay. Y el lunes también perdimos, entonces, pero eso fue mi culpa, all right? Entonces, para que ustedes no se atrasen, tienen que aprovechar el fin de semana. Sé que pasan ocupados, pero pues podemos hacer un esfuercito ahí para completar la plataforma. Let's continue with this one.
Buenos días. Fíjate que yo tuve un problema con la plataforma, que con mi correo me lo pusieron equivocado. Y ayer quise ingresar porque hablé con don Jorge, creo que es, y no puedo entrar a la plataforma. No puede entrar. Vaya, tiene el correo equivocado, me dice, ¿verdad? Sí, el que me pusieron, me lo habían puesto equivocado y no podía ingresar. Y de ayer se lo mandé a él para que me lo arreglara, pero me lo arregló, pero no puedo ingresar. Todavía no puede ingresar. Vale. No puede ingresar a la plataforma. Sí puso la contraseña, que es verdad, Francisco, una, creo que le dan una para el correo, una específica. Sí, la que ustedes ponen, la 12345, sí, la puse, pero no me da acceso. Vaya, entonces ya lo anoté ahí, Francisco, todo eso lo voy a pasar ahora. Esperemos que puedan respondernos, right, y que no puede una. Aprovechando, porque a mí me han puesto Colaro, y yo soy Colato. Ah, mire, quizás lo escucharon en inglés. Entonces se pronuncia en inglés, claro, right. Entonces, quizás Xochitl también, ¿verdad? Pero la deja entrar al correo, la deja entrar Xochitl. Right, entonces solo voy a pasar el informe de que... Yo por el diploma o lo que den al final no voy a aparecer Colaro. Es cierto, Xochitl. Vaya. Dice... All right, guys, very good. Let's continue. Ahora tenemos también por aquí preguntas que se pueden realizar con el verb to be. Voy a explicar algo. En todos los tiempos gramaticales, absolutamente en todos los tiempos gramaticales, vamos a encontrar afirmaciones, que son las oraciones normales, que conocemos como sentences. Vamos a encontrar questions, que son preguntas, questions. Y vamos a encontrar negatives, right? Oraciones en negativo, right? Funciona de la misma manera que en español. Entonces, tenemos aquí el Are you Steven Carson? Miren qué fácil se contesta. Yes, I am. No, I'm not. Con el mismo verb to be. A este cuadrito con estas preguntas, déjenme ver si lo tenemos por aquí. Sí, ya lo vamos a ver. Ahí les voy a explicar entonces. Vamos a dejarlo por aquí. Solo quiero que vean los ejemplos. How are you? I'm fine, right? Esta pregunta, todas las mañanas yo les pregunto, how are you guys, right? Entonces ustedes pueden decir, I'm fine, I'm good, I'm stressed, I'm tired, I'm sleepy, estoy cansado, tengo sueño, all right? Y lloramos todos juntos. No, just kidding, guys. All right, entonces... pueden hacer uso de esa respuesta. Vamos a ver la verb to be structure. Vaya, no, esto no está complicado, everybody. Solo es de prestar mucha atención. Structure. Subject. Ya vimos los sujetos. Vamos a ver. Eric. Eric Sánchez. Dígame al menos un sujeto de los que vimos en la primera clase. Y los tienen aquí en el cuadrito amarillo también. Okay, I couldn't listen to you. Jorge, tell me two subjects. Sí. Creo que es... Ajá. No, she is, creo que sería un sujeto, no. She. 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 Sí. Exacto. She. Exacto. Very good. Jorge, tell me another one. Dígame otro, Jorge. Okay. He, too, her. Excellent. Very good. Thank you. All right. Her ya es possessive adjective, el her, ¿verdad? Yes. Thank you, Jorge. Excellent. Bravo. Noten ustedes cuidadosamente, inclusive se los marqué otro color aquí, porque el verb to be solo son tres. Am, is, are. Viene alguien y les pregunta, mira, ¿y el verb to be cuáles son? Solo son tres.
am, is, are. Ya conjugados con el sujeto, forman lo que ustedes conocen como el I am, you are, right? Pero los subjects, solo los subjects son I, you, we, they, he, she, it, right? Recuerden esto, mis estimados participantes, right? Esto es fundamental porque lo van a ver en todos los tiempos gramaticales. Los sujetos, los posesivos, los pronombres, right? Todo lo vamos a ver. Vamos con la estructura, sobre todo por las estructuras, por eso les pido que lo recuerden. Structure, estructura. Subject, sujeto. Plus, este símbolo se pronuncia plus. Se escribe plus, pero se pronuncia plus. 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 Exactly, plus. That's correct, sir. Exactly. Plus, verb to be, más el verb to be, que sería, puede ser, dependiendo de mi sujeto, va a ser are, is, or am. Plus complement. Miren, no les voy a mentir, en esta parte del complement, cada cosa tiene su estándar gramatical. Pero nosotros ahorita, por ser beginners, y aún van a pasar de beginners y van a llegar a pre-intermediate y lo van a seguir conociendo como complemento. Right? Ya en niveles bien avanzados se empieza a ver qué es lo que sigue en realidad después. Pero esto ahorita lo vamos a conocer como complement. Copien esta estructura. Copien primero el temita este, verb to be, structure, y luego copien la estructura. Right? Porque vamos a ver los ejemplos que he preparado para que ustedes entiendan un poco mejor el tema. Remember, when you finish, tell me, Miss, I finished, all right? Así puedo mover yo the page. I finish. Excellent, Jill. Thank you. Finish, teacher. Excellent, Franklin. Thank you. I finished, teacher. All right. There you go. Thank you. Teacher. Finished. Vaya, excellent. Ajá, alguien me anda manchando la pizarra. All right. Be careful. Zoom puede ser un poco tricky, all right. Puede ser un poco tramposo Zoom, así que hay que tener cuidado ahí de no manchar. I finished. Excellent. Thank you, George. All right, everybody. Let's move on. Guiding examples. Los ejemplos que ustedes tienen. I am Sarah. You are tall, right? You are tall. Tú eres alto. Febe is an English teacher. Febe es una maestra de inglés. Tony is a doctor. Tony es un doctor. They are my classmates. Ellos son mis compañeros. Miren, aquí he hecho la sustitution, right? O la omission. No, no lo he omitido, solo he sustituido el sujeto she y el he lo sustituí por Febe and Tony, right? Podemos hacer eso. They are my classmates. We are intelligent. Somos inteligentes. It's my cell phone. Es mi teléfono, all right? Recuerden que para los objects, para los colors, para los animals, podemos utilizar el it. Alright? Alright, everybody. If you want, si ustedes desean, pueden copiar estos ejemplos para cuando lleguemos al practice time, ustedes llevan una referencia de qué es lo que van a hacer.
Vamos a hacer un quick analysis. Vamos a hacer un análisis breve de estas oraciones para que ustedes vean cómo está posicionada la estructura. En lo que ustedes copian, yo hablo. El I es el sujeto que me pide la estructura. Luego tengo am, que sería el verb to be. Luego tengo Sara, que actúa como mi complement. Veamos una más larga. Number five. Tenemos el they, que es mi subject. Tenemos are, que es mi verb to be. Tenemos my classmates, que es un complemento, aunque ustedes ya conocen que el my es un possessive adjective, right? Entonces, pero ahorita lo vamos a poner como complemento, right? Ese es el quick analysis que podemos hacer para que ustedes lleven una referencia más clara de cómo se utiliza. Ahora, pregunto a alguien, let me check. David del Cid, me dice la estructura del verb to be, please. Tell me the structure of verb to be. Fíjese que ahorita voy conduciendo. Creo que le puedo apoyar en la otra clase. Yeah, sure. Gracias. Don't worry. All right. Let's listen to Fátima de Paz. Fátima, dígame la estructura del verb to be, please. Subject. Ajá, plus, subject. Subject plus verb to be plus complement. That's correct, Fátima. Excellent. Thank you. All right, everybody. Now, based on this, based on the structure, basado en la estructura, based on the examples, basados en los ejemplos, let's practice. Practice time. Xochitl, tell me the instructions, please. Me lee las instrucciones, Xochitl. Work individually. Work individually. Create. One sentence using verb to be. Verb to be. Ajá, excellent. Thank you. All right, you guys. No, miren, la verdad es que sí van a ver que hay bastantes palabras que se parecen al español, all right? Y ahí es donde entra nuestro Spanish intervention, all right? So don't worry, no se preocupen. All right, everybody. Vamos a crear solo una sentence. Let's work on it. Les dejo por aquí la plantilla de los examples para que ustedes lleven una referencia si no lo pudieron copiar. When you finish your sentence, let me know, all right? Cuando terminen su oración, me avisan. Perdón, Miss, ¿va que vamos a hacer una oración? Sí, solo una, Manuel. Oh. Exactly. George, do you have a question? ¿Tiene una consulta, George? I finished. Yay, excellent, thank you. Bye. Vamos a esperar unos dos minutos más, George, y vamos a iniciar a practicar. ¿Ok? Me va a decir su oración y todo, pero esperemos dos minutos más. I finished. Excelente, Xochitl. Thank you. Hola, teacher. Una consulta. La oración se va a hacer a base de lo del que está en el cuadrito anaranjado.
Sí, así como está la estructura. Las que están en el cuadrito anaranjado están basadas en la estructura. Ustedes lo que tienen que seguir es la estructura. All right? Okay. You're welcome. I finished, teacher. Excellent. All right. Let's go with, let me check. Let's start with George. Tell me your sentence, George. Dígame su oración. Okay. You are an excellent teacher. That sounds cool. Excellent. Thank you, George. All right, you guys. Miren, me van a disculpar un segundito, okay? Ya regreso. Un segundo, please. Give me 1 second. I like the mom. Cooking. I like cooking. Cooking. Okay, let's continue. Thank you, guys. Let's go with Sachil. Tell me your sentence, Sachil. Your microphone. They are beautiful person. All right, very good. They are beautiful people, Sachil. Ya el plural de person is people. Okay, okay, thanks. Excellent. Thank you. Very good. Let's check. Notaron esas sentences. Tenemos el sujeto y tenemos el are o el is. Very good. Eso me gusta. Vamos con la estructura. Let me check. Somebody else. ¿Alguien más que ya finalizó su oración? Okay, ¿tienen? Excellent. Let me check. ¿Quién dijo I finish? I finish. Francisco, right? ¿O no? Manuel Rodríguez. Ah, Manuel. Excellent. Tell me, Manuel, your sentence. Okay. I am Manuel Rodriguez. I work in Chicken de Club Tecleño. I like cooking so much. All right, excellent. Manuel, very good. Thank you. Notice, you guys, lograron notar también, él utilizó el verb to be para hacer como una breve introduction about himself, para hacer una breve introducción del mismo, right? Very good. Now, let me go with somebody else. ¿Alguien más que ya finalizó? Recuerden, es necesario que ustedes me den sus oraciones. ¿Puedo? Yes, Manuel. He is very friendly. He is very friendly. Excellent. Yes, it's correct. Very good. He is very friendly. Right? ¿Alguien más? ¿Puedo, Miss? Claro que sí. Tell me, Vladimir. We are the best. We are the best. We are the champions. Justo eso creí que me iba a decir. We are the champions. All right. Very good. Excellent, sir. Thank you. Ya ven, si nos funciona la music y ver televisión para aprender inglés. Now, let's go with... Vaya, los que quieran participar me van diciendo y si no me va a tocar hacer pick and choose, que es que yo los escojo a ustedes como mis victims o mis víctimas y ustedes me van a dar su oración. All right. ¿Alguien más? ¿Un voluntario? ¿A volunteer? ¿Puedo, Miss? Yes, Fatima, of course. It's my dog. It's my dog. Very good. Excellent. Simple as that. Another one? ¿Alguien más? It is. He is a soccer player. He is a soccer player. Very good. He's a soccer player. Es un jugador de fútbol. Excellent, sir. Somebody else? ¿Alguien más? All right, let me start. Daniel Hueso, tell me your sentence. Dígame su oración, Dani.
No sé si me escucha, Dani. Okay. Maybe you have issues with the internet. Quizás no me escucha. De hecho, tiene el micrófono abierto. Okay. Let's move on. Let's go with Wendy Herrera. Tell me your sentence, Wendy. You are motivation. You are? Motivation. Ah, all right. Excellent. Very good. Excellent, Wendy. All right, everybody. With that, ustedes, el deber de ustedes como estudiantes es trabajar lo que el docente les indica, all right? No para el beneficio del docente, para el beneficio de ustedes. Así que les recomiendo que siempre que lo hagan me digan para poder ayudarles yo si nos hace falta algo o si no nos quedó claro algo, right? Pero si ustedes no me entregan las oraciones, ¿cómo les voy a ayudar? Si no sé en dónde tenemos el déficit. Ya escuchando sus oraciones, yo puedo ver dónde, qué nos hace falta o dónde les puedo ayudar. Pero si no me las dicen, it's almost impossible. Es algo imposible. Vamos con otra structure. All right. Ah, por cierto, tienen dudas. Hasta ahorita, solo hemos visto una estructura con el verb to be. Hasta ahorita, ¿tienen dudas de cómo ejerce esa estructura? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se pone en práctica? Aprovechen ahorita de decirme. Hola. Hello, José. Voy a hacer mi oración ahí. Excellent. Mix. He is my friend. No sé si la pronuncio bien. He is my friend. He's my friend. Ajá, excellent, very good. Mire, déjeme sacar por aquí. Así tendría que tenerla, José. He is, si la quiere hacer larga, o... Sí, he's me, sí. He is my friend. He's my friend. All right, friend. Excellent, sir, very good. Esta es la long form. Y si usted desea, porque pues quiere hacerla de manera corta, solo le quita la I. Y la une con una apostrophe. Y dice, he's my friend. He's my friend. Mm-hmm. Okay. Exactly. Very good. Thank you, Jose. Now, everybody. Bueno. Ahora sí. Con esto, si ya no hay dudas, quedó todo cubierto en cuanto a las oraciones. Vamos con las preguntas. Miss. Yes, Achille. En la que la oración que yo hice... ¿Por qué es people y no person? ¿En qué oportunidades puedo utilizar person y en qué people? Person y singular. Person usted se refiere a una. Y people okay. Sería su plural. Ok. Pens. Very good. Friend. Thank you. There you have it. Sí, hay palabras, everybody, que cambian cuando están en plurales con los singulares. Right? Ya las van a ir conociendo poco a poco. Questions with be structure. Ahora vamos a la estructura del be, pero con preguntas. Let's check. Tenemos verb to be plus subject plus complement plus, miren, este signo se dice question mark. Question mark. All right. Question mark. Ahora voy a pedirle a alguien que me lea la estructura. Let's listen to Vladimir Asensio, me lee la estructura, please. Question with be structure. Mm-hmm. Verb to be, subject, complement, question mark. That's correct. Excellent, sir. Very good. There you have it. Copy this, everybody. Vamos a copiar esta estructura porque también vamos a ver los ejemplos y vamos a trabajar con ellos.
Let me know when you finished. I'm finished. Very good, excellent. All right, now I can listen to, I can hear a dog over there. Alcanzo escuchar un perrito por ahí atrás, all right? Ay, that's so cute. All right, everybody, let's move on. Ahora ya tienen la estructura. Pues sí, teacher, pero muéstranos unos examples. There you go. Aquí están los examples. Noten, antes para poder hacer ustedes las oraciones, tenían que poner primero el sujeto, luego el verb to be. Ahora it's vice versa. Ahora lo cambiamos. Ahora va el verb to be primero y luego va el subject. All right? This is a staple. Esto es clave. Esto es así. No va a cambiar. Vamos a leerlas y después les voy a dar algo que está sucediendo hoy en día más que todo en los TV shows. Dice, am I, así se pronuncia esta. Am I hungry again? ¿Estoy hambriento de nuevo? All right? ¿O tengo hambre de nuevo? Is she your sister? Is Paulo, noten, cambié el he por Paulo. Is Paulo your boss, tu jefe? Is Paulo tu jefe? Are we students? Somos estudiantes. Are my parents angry? ¿Están molestos o enojados mis papás? O mis padres. Is it my cat old? Ya está viejo o ya está pasadito de edad mi gato. All right. Are you free today? ¿Estás libre ahora? Right. Especialmente esta pregunta, right? En un ámbito de trabajo se utiliza mucho. Are you free today? Are you free right now? ¿Estás libre ahorita? ¿Estás libre ahora? Right. Let's take into consideration these questions. Ahora les voy a comentar algo. He notado en los TV shows, y voy a hacer esta referencia para que ustedes lleven eso. La estructura nos dice que vamos a iniciar con el verb to be y luego el subject, pero ustedes van a notar si empiezan a ver programas de televisión en inglés o películas, que ellos no cambian la pregunta, es decir, no la inician con el verb to be. Simplemente le dan la entonación, right? En vez de decir, am I hungry again? Ellos dicen, I'm hungry again, right? Eso es porque ellos son nativos. Ellos pueden hacer esos cambios. No es cambio, sino que eso, ellos pueden dar esa interpretación a la manera de hablar, right? Entonces, ellos obviamente entre ellos entienden. Pero nosotros como learners, como estudiantes, tenemos que aprender la forma gramatical, que es con el verb to be, luego el subject y lo demás complement, right? Now, ahora los voy a poner a ustedes a leer estas sentences. Let me check. Let's start with Manuel Portillo. Tell me sentence number one and number two. Me va a decir la oración número uno y número dos. Am I hungry again? Excellent, sir. Very good job. Vamos con la otra. Is she your sister? All right, excellent. Solo no le agregue aquí al she, no le agregue otra S al final, porque si no se va a confundir. Solo right. She. Ajá, exactly. Is she your sister? Ya tiene aquí el verb to be. Mire, antes todos teníamos el verb to be después del sujeto, Febe is. Ahora, si yo quiero decir esto mismo, pero en pregunta digo, ¿is Febe an English teacher? Right? Una oración la puedo volver pregunta. ¿Is Febe an English teacher? Es lo mismo, estamos utilizando la misma información, solo que cambia en la estructura. All right, thank you, Manuel. Let's go with George. Number three and four. Tres y cuatro.
Okay. Is Paul your boss? Are we students? Exactly, sir. Thank you so much. Let's go with Fatima de Paz, 5 and 6, please. Are my parents hungry? Angry? Angry. Is it my cat hall? Oh, excellent. Thank you. Let's go with the last one. Franklin Escobar. Me lee la última, Franklin, please. Number 7. Are you free today? Exactly. Very good. Are you free today? Excellent. Very good, you guys. There you have it. Ya con estos examples, vaya. Por cuestiones de tiempo, no vamos a poder hacer la practice time. All right. No vamos a poder hacer la práctica. Pero sí les voy a pedir que, si quieren, escuchen la instrucción para que ustedes el lunes me entreguen su oración. All right. Y voy a dejar a cargo a alguien para que me recuerde de pedirles esa oración. Let me check. Vamos a dejar a cargo. George. Ok, George. Usted me va a recordar el lunes que tenemos esta homework. Chiquitita, all right. Okay. Es una tarea pequeña, pero recuérdeme. Miss tiene que pedir las oraciones. Right? Okay. Thank you, sir. Gracias. All right, everybody. It says instructions. Work individual. Trabaje individualmente. I'm sorry, guys. Number 2. Create one question using verb to be. Una pregunta utilizando el verb to be. Share your, miren, esto está mal. Share your question with the class. Right? Sentences, oración, questions, pregunta. Y ustedes van a elaborar una pregunta. Right? Recuerden eso, van a elaborar una pregunta basado en la estructura. Right? Now, ¿me avisan cuándo puedo cambiar ya de slide? ¿Ya puedo? Ok. No se les olvide, si el lunes les pregunto, necesito esas sentences. Let's practice with numbers. Vamos a ver los numbers from 0 to 10. All right? From 0, que también se le conoce como O, to 10, ¿ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, let's go with somebody else. Voy a pedir a alguien que practique conmigo, right? José Díaz. Open your microphone, José. Abra su micrófono y practique conmigo, ¿ok? Ok. 0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Thank you, Jose. Very good. Thank you. Let's go with Sachil. Tell me the numbers, Sachil. Ahora usted me lo dice solita. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactly. That's correct, my friend. Let's go with Manuel Portillo. Tell me the numbers. Dígame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go. Excellent, sir. Thank you. Let's go with Manuel Rodriguez. Tell me the numbers, please. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's correct, sir. Thank you so much.
Let's go with Vladimir Asensio. Tell me the numbers, Vladimir. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, excellent. Now listen, you guys. We have finished the class. Hasta ahorita ya terminamos la clase, all right? Solo recordarles, antes de irnos, recordarles, trabajen en la plataforma. Si les surge alguna duda, pueden hacerla al grupo, all right? Yo voy a estar pendiente. Si les puedo ayudar en ese momento, lo voy a hacer, all right? I will see you on Monday, guys. Bye. Bye, bye. Bye. See you next class. Bye. 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 Bye, mister. Bye. Bye.